Richard Kuta, o mejor conocido en el internet como Son Manic y Aka Not Her Resident, supuestamente nació en abril de 1981, teniendo en la actualidad 40 años. Cuando Richard tuviese solo 5 años, su madre y su padre tendrían a su hermano menor, el cual se convertiría en su mejor amigo rápidamente, desarrollando con él un gusto por crear historias de ciencia ficción. Aunque este solo sería uno de sus pasatiempos, invirtiendo la mayoría de sus momentos libres de la escuela jugando videojuegos, más explícitamente Nintendo, su compañía favorita de videojuegos en ese momento y a la cual defendía desde los 5 años hasta los 9 con todo el fervor que un niño podría a su edad, llegando a discutir arduamente con compañeros de la escuela sobre cuál era la consola suprema. Con el boom de la disputa entre Sega y Nintendo, la madre de Richard lo llevaría a comprar la nueva consola del momento, mirando mientras buscaba la Nintendo un enorme promocional del personaje que lo ha marcado hasta el día de hoy, Sonic. Debido a este brillante promocional con el erizo azul, Richard decidiría darle una oportunidad a Sega, quedando enamorado de tanto el videojuego como de la serie animada y los cómics, encantándose con el vasto universo de ciencia ficción que Sonic significaba y sintiéndose atraído por un personaje de este, Sally Acorn, con la cual se aficionaría tanto como para que cada noche antes de dormir se imaginara conversando con ella. Años después, a los 12 años y ya como todo un amante del vasto universo de Sonic el Erizo, Richard comenzaría a sentirse cautivado por el infantilismo y los pañales. Según relataría después en su diario, antes de esa edad los pañales siempre le habían dado gracia, mirando a los bebés con ellos y echándose a reír. Sin embargo, en una ocasión que chocara con un paquete de pañales por su casa, algo despertaría dentro de él, por lo que procedería a llevárselos a una habitación, cerrar con seguro y ponérselos, relatando a partir de ello sentir un placer indescriptible y sirviendo de inicio para su gusto por actuar como un bebé. I even discovered like a vintage pack of Pampers just hanging out in the closet, but yeah, so what I did is I closed the blinds, I ran upstairs, and I was so apprehensive about the act I was going to take part in, because what I did is I was constantly looking outside, worried about a car coming up, pulling into the driveway and my dad coming in or something. So what I did is I ripped open the package, I put the diaper on, and it was such an exhilarating feeling. I mean, it's so indescribable, I can't really go into detail about it. It's like, it transported me to that innocent time of being a toddler. Tras esta epifanía, Richard decidía ir al internet a buscar acerca de lo que había sentido, encontrando chatrooms con comunidades de personas que como él gustaban de vestirse y actuar como bebés. Este pasatiempo de uno u otro modo serviría como una vía de escape para un pequeño Richard, el cual pasaba terribles momentos en la secundaria siendo acosado y en casa, pues sus padres peleaban todo el tiempo. Meses después de este hecho, sus padres biológicos se separarían, por lo que él se quedaría a custodia de su madre, que tras unos años conocería un hombre con el que se casaría, pasando a tener un padrastro. Richard remarca lo bien que este hombre lo trató durante su niñez, transmitiéndole sus gustos musicales enfocados al rock de los 80, así como apoyándolo, llegando a tal nivel de que lo considerara más su padre que su progenitor. Pero volviendo a sus gustos por fingir ser un bebé, Richard sería aconsejado constantemente por sus amigos de chats anónimos, terminando por conseguir un atuendo completo de bebé que usaba escondidas. A sus 13 años, él y su hermano serían llevados a un carnaval por su padre, quedando impresionado por los animales y jugando reventando globos con un dardo para ganar un premio, consiguiendo de esto dos peluches, uno de Sonic y otro de Tails. Sería en este mismo año de 1994 que Richard comenzaría a usar internet para no solo chatear con fanáticos de los pañales, sino también para ir a foros dedicados a hablar de Sonic, intentando crear una cuenta bajo el nombre Sonic Maniac solo para darse cuenta que ya estaba siendo usado, cambiándolo tras repetidos intentos a Son Manic.
Richard continuaría en estos foros de discusión de los 13 hasta los 16 años, ganándose la reputación de ser alguien sumamente conflictivo y puritano respecto a la supremacía del Sonic original ante el moderno. En 1997, este ya habría descubierto a My Little Pony y a su fandom, volviéndose fanático y comprando un peluche de Pinkie Pie al que vestiría con pañales, convirtiéndose en una de sus pocas amigas ante el inmenso acoso que recibía. Al salir de la preparatoria en 1997, Richard se uniría a una banda de ska llamada Pirate Hall Stars, en la cual fungiría de vocalista y diseñador de la agrupación, aunque remarca que se disolvería al poco de crearse. Tras su salida de esta banda, Richard decidiría perseguir el que desde pequeño siempre había sido su mayor interés, el diseño y la animación, yendo a estudiar arte en una universidad en San Francisco. Un año después de estar asistiendo a la universidad y ya como todo un veinteañero, a Richard le parecería buena idea vestirse únicamente con una pequeña camisa y un pañal para ir a una juguetería de niños de preescolar, en donde solo podría permanecer unos minutos en el área de juegos para bebés antes de ser visto por el personal de seguridad que lo echaría rápidamente. Este evento marcaría a Richard, el cual no volvería a ir a un lugar público vestido como bebé hasta dentro de mucho tiempo después. Durante la época que cursaba la universidad en el 2002 y debido al hecho de que esta era sumamente costosa, a Richard se le ocurriría piratear y vender subtitulaciones hechas por fans en eBay, algo de lo que la comunidad se enteraría tachándolo de malo y vetándolo en uno de los foros más populares de la época, algo que este se tomaría mal diciendo que deberían estar agradecidos con él. Otro de los proyectos que llevaría a cabo para conseguir dinero sería enviarle repetidas veces a Sega un demo de un programa para televisión dirigido por él donde hablaba de temas furries, uno de sus recién encontrados nuevos gustos junto con la afición de las cosquillas, aunque como sería esperar, nunca recibiría una respuesta de la empresa, cosa que reclamaría repetidas veces en los posts dentro de los foros en los que no había sido baneado, algo que lo llevaría nuevamente a ser vetado de gran parte de estos, obligándolo a usar multicuentas que debido a su poca sutilidad a la hora de aparentar serían descubiertas. Naciendo derivado de ello y a modo de reprimenda para Richard, la agrupación autodenominada como Sonmanic is a Loser, o en español, Sonmanic es un perdedor, la cual consistía en un grupo de usuarios dedicados explícitamente a encontrar sus multicuentas y banearlo del lugar. En el 2003, Richard sería nuevamente atrapado pirateando contenido de Sonic bajo la responsabilidad de Dick Entertainment, por lo que esta página le haría llegar una orden judicial para parar, acabando con esto en su expulsión total del foro que solía frecuentar. No sería sino hasta el 2005 cuando Richard lograra contactar a uno de los administradores de un foro logrando convencerlo de quitar su baneo, que regresaría con nuevos planes y haciéndose llamar Akanot Horror Resident, diciendo por todos lados que había conseguido que Sega le encargara hacer una película de Sonic, derivando primero de hacerles una comisión diseñando unos personajes y después pedirle repetidas veces a varios empleados de Sega que entregaran su idea, algo que resultaría en que tras mucha insistencia, estos le envían un mensaje diciendo que están abiertos a darle luz verde a su proyecto si le aclaran un montón de características. Emocionado y sin pensarlo, Richard se llamaría a sí mismo representante de Sega como si el proyecto fuese a darse, llegando a tal nivel de que los mismos empleados tuvieran que decirle que no estaba autorizado para ello y que estaban lejos de aceptar su propuesta. Un año después, en el 2006, y mientras este llevó a cabo un prototipo de la película al lado de artistas amateurs, Richard iría a casa de su abuela, encontrando los pañales de su infancia y poniéndoselos, un hecho que relataría de forma sumamente feliz y extraña en su Tumblr. Completando círculos, usando los pañales de mi juventud. Estos son los pañales originales que usaste el jardín de la infancia. ¿Cómo los encontré? Mi abuela todavía los tenía en el ático. Supongo que el mensaje se malinterpretó cuando se enteró de mi estilo de vida ABDL y no se dio cuenta de que estos pañales superaban el tamaño de mi cintura. Pero es nostálgico volver a verlos en la superficie y no podía dejar que se desperdiciaran. Una cosa segura, sorprendentemente todavía un poco a la sorda, casi encajan. Sí, casi encajan. Ahora, habrán notado que Richard menciona el estilo de vida ABDL y te preguntarás qué es. Bueno, básicamente son las siglas en inglés de bebés adultos amantes de los pañales, una comunidad más grande de lo que crees, que va desde simples personas roleando como bebés hasta otros que lo llevan al área más enferma del ser humano.
Pero volviendo a Richard y su película, bueno, al final de todo, ya teniendo apenas un corto clip animado de su proyecto, terminaría por ser rechazado por Sega, a lo que deprimido procedería a postear todo el contenido que había creado con los artistas, encontrándose entre ellos el rediseño de Mr. Robotnik. ¡Hey! Gracias por ver el video. Si te gustó, recuerda dejar tu like, compartir y comentar qué otro tema te gustaría ver en el canal. Y si deseas más contenido, suscríbete y activa la campanita. Quisiera dar un agradecimiento especial a Inmensidad Fría, el mayor patrocinador del canal. Recuerda que si deseas apoyar y disfrutar de ventajas exclusivas, puedes volverte un miembro del canal dando clic en el enlace en la descripción. Yo soy el Traje con Voz y continuaré aquí abordando temas de la cultura de Internet.